eficiencia energética, la economía circular en empresas y también en destinos. El plan también va a financiar la transformación digital del sector, de sus empresas. Esto va a incluir, entre otras cuestiones, por ejemplo, la creación de una plataforma inteligente de destinos que va a interconectar a los actores del turismo, generando datos, mejorando la experiencia del turista, y va a poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras de las empresas del sector recursos de formación no reglada en competencias digitales. Y finalmente, también nos va a permitir alcanzar un mejor reequilibrio territorial. Esto es uno de los elementos de debate que va a continuar y es efectivamente cómo podemos potenciar no solamente los destinos turísticos de sol y playa, sino también el turismo rural, que durante esta pandemia ha sido, por ejemplo, uno de los de las grandes sorpresas, de los grandes atractivos y activos del sector turístico en los meses de pandemia, ¿no? Tenemos que apostar por el reequilibrio territorial. Tenemos que dotar de nuevos recursos económicos a las zonas despobladas del interior, permitiendo así fijar población. Y a través del programa de planes de sostenibilidad social del sector turístico, vamos a impulsar desde el Gobierno de España un reparto mucho más justo de los beneficios del turismo entre los agentes sociales, mejorando las condiciones esenciales para los trabajadores y trabajadoras, como pueda ser, por ejemplo, también la conciliación o la igualdad de género. Y precisamente la igualdad de género, y con esto quiero concluir, es otra de las prioridades de mi Gobierno, como les he dicho. Muestra de ello es la representación de España en esta Asamblea General de la Declaración de Madrid sobre el empoderamiento de la mujer en el sector turístico. En ella reconocemos el potencial del turismo para empoderar a las mujeres, para impulsar la equiparación entre hombres y mujeres en el sector turístico, también desde el punto de vista de la equiparación salarial, para hacerlo más inclusivo, más justo, en definitiva, más igualitario. Nos proponemos, entre otras cuestiones, avanzar en la construcción de un modelo de turismo que proteja los recursos naturales, los recursos patrimoniales, que por ejemplo en nuestro país son de un extraordinario valor y un extraordinario atractivo turístico, repartiendo de una manera mucho más equilibrada las llegadas de visitantes por todo el territorio de nuestro país, durante todo el año, por tanto, combatiendo la desestacionalización, contribuyendo en definitiva a la cohesión territorial. Creo que la sostenibilidad se va a beneficiar del desarrollo de una oferta mucho más diversificada, que saque el máximo partido a nuestros recursos culturales, impulsando, por ejemplo, el turismo urbano, como pueda ser en una gran urbe como Madrid, y también el turismo rural, el turismo de compras, el turismo de ocio, el turismo cultural, el gastronómico, el cinematográfico, el de la naturaleza, entre otros muchos. Y vamos a aprovechar la recuperación del sector para convertir a mi país, a España, en un polo de innovación en materia de digitalización de la industria turística. En este sentido, somos pioneros, por ejemplo, en el desarrollo de una metodología que he comentado antes, del destino turístico inteligente, que estamos preparando para exportar a otras regiones. En definitiva, todas estas medidas expresan la ambición y el interés que tiene España en servir de referente al resto de países aquí presentes para acometer juntos la transformación de un sector vital, no solamente para el desarrollo económico, sino también para la paz, la seguridad y la prosperidad de todas nuestras sociedades, como es el turismo. Y lo vamos a hacer con el orgullo de un país triplemente seguro. Seguro en lo sanitario, con las mayores tasas mundiales de vacunación y de población protegida. Seguro en lo social, donde, en fin, nuestra condición de ser uno de los países con mayor seguridad ciudadana del mundo es un hecho. Nuestra tasa de criminalidad hoy se encuentra en los niveles mínimos de la serie histórica, sin contar los meses de confinamiento. Y seguro también en lo económico, con una recuperación que además de sólida queremos que sea justa, con un empleo plenamente recuperado hoy y donde las predicciones de los principales organismos internacionales nos colocan por encima del crecimiento mundial, europeo y de las economías avanzadas el próximo año, como he destacado antes. Esta seguridad sanitaria, económica, social, es junto con las medidas antes expresadas la base imprescindible para acometer con éxito la evolución que va a experimentar la industria turística mundial durante los próximos años. Quiero terminar haciendo una reflexión sobre el papel de la Organización Mundial del Turismo, porque creo que la Organización Mundial del Turismo puede y debe desempeñar un papel central, querido secretario general, impulsando políticas turísticas responsables, promoviendo modelos turísticos sólidos, duraderos, que sean agentes de crecimiento, de desarrollo y fuente de riqueza. Y creo que la organización
y atesora una valiosa experiencia a la hora de proponer iniciativas que respondan a las exigencias actuales en materia de sostenibilidad y también de protección al medio ambiente. Ejemplos de ello son la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, a la cual antes ha hecho referencia el secretario general, el proyecto de soluciones energéticas para hoteles, el programa de turismo sostenible, el One Planet, que España colidera, por cierto, y que aspira a acelerar la producción y el consumo sostenibles en las prácticas turísticas, frente a la contaminación, frente a la pérdida de biodiversidad, en definitiva, frente a este reto formidable que tenemos por delante, que es el cambio climático. Esta, yo creo, queridos colegas, es una tarea que nos concierne a todos, a los 159 Estados miembros, a los más de 350 miembros afiliados que representan al sector privado, instituciones docentes, asociaciones de turismo, autoridades turísticas locales. En definitiva, creo que desde la máxima unidad podremos aumentar la capacidad de la organización para llevar a cabo todas estas reformas ante un tiempo formidable. Para concluir, me gustaría confirmar aquí, en esta Asamblea General, que mi país, España, el Gobierno de España, va a continuar fortaleciendo su compromiso con la Organización Mundial del Turismo, con el sector turístico mundial en los próximos años, y prueba de ello es el acuerdo para la cesión del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid como nueva sede de la OMT. Esperamos que sea un lugar de encuentro abierto, funcional, que permita seguir avanzando en la defensa y en la promoción de los intereses turísticos internacionales dentro de ese sistema al cual estamos perfectamente alineados, que es nuestro sistema nacional, o mejor dicho, nuestro sistema de Naciones Unidas. Cuenten, por tanto, con España para impulsar una organización mundial de turismo más eficaz, más fuerte, más relevante, por el bien de un sector llamado a jugar un papel aún más fundamental en la construcción de un mundo cada vez más conectado y sostenible. Y disfruten, por cierto, también de nuestra hospitalidad, uno de los mayores valores turísticos de España, y sin duda alguna disfruten de esta gran capital de España que es Madrid. Muchísimas gracias y de nuevo, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España.